justamente por esa característica de ser como entrar al océano, es que cuanto más tiempo decidas o puedas estudiar inglés, mejor va a ser para pasar las dificultades más rápido. No tienen por qué ser muchas horas al día. Una hora como mínimo es suficiente si podés. Si no, no estudies inglés directamente a ninguna hora. Mejor, integralo a tu vida diaria, buscando en inglés los temas que te interesan. Te muestro un ejemplo. En este momento estoy leyendo varias páginas. Una página que estoy leyendo sobre decision making, básicamente los factores que influencian la decisión, las heurísticas a usar y algunos factores de salida de decisión. Es algo que estoy muy interesado en este momento. Acá, como ves, está el traductor de Google para traducir cualquier palabra del inglés que no sepa o algunas palabras que tengo alguna duda de cómo se están usando en cierto contexto. Acá tengo un documental, Los secretos del universo, con Morgan Freeman, que si bien esta versión está en español, originalmente lo descubrí en inglés mientras estaba investigando para los cascos cerebrales. Acá tengo una serie de blogs y de artículos sobre hipnosis que también estoy estudiando. Acá tengo un video, un entrenamiento de cómo ganar $11,000 en 6 meses en YouTube. Este hombre me está enseñando en este video cómo hacerlo. Este video está totalmente en inglés, como vos podés ver. Acá tengo otra página, totalmente en inglés también, que básicamente me enseña algunos trucos para que los lectores sigan leyendo mi contenido cuando yo lo publico o sigan viendo mis videos. Acá tengo un documento del Foro Económico Mundial, básicamente de un investigador llamado Jack Gallant, que básicamente le está trabajando en el desarrollo de los cascos cerebrales para poder leer la mente de las personas, ¿no es cierto? Y es una investigación muy interesante que estoy siguiendo, totalmente en inglés, como vos podés ver también. Acá tengo un artículo de la Oxford Academy, Royal Academy, básicamente sobre las dificultades que poseen los que aprenden inglés y cómo sobrepasarlas. Estoy leyendo en base a la experiencia de ellos a ver qué dificultades notan en los alumnos que aprenden inglés y cómo ayudarlos a sobrepasar esas dificultades. De acá tengo un programa abierto del famoso hipnotista británico Derren Brown, Truco de la Mente, muy bueno. Y aparte me sirve para estudiar inglés británico, que es mucho más difícil de escuchar para nosotros los que tenemos oídos hispanos, porque es un inglés mucho más empastado. La boca se empasta mucho más y es mucho más difícil diferenciar las palabras, así que también lo uso para mejorarme mi entendimiento del inglés británico en este momento. Acá tengo una clase de hipnosis también, dada por este profesor que es un norteamericano. Como vos ves, todo está en inglés. Todo está en inglés. Después tenemos otra clase de hipnosis, en este caso de inducción instantánea, también dada por este mismo profesor norteamericano. Todo está en inglés. Acá tenemos recién el primer curso en español de este muchacho Conecta con Ella. Muy interesante el trabajo de Cristian Cruz. Acá tenemos unas enseñanzas de los más exitosos, que está totalmente en inglés. Y aunque está subtitulada en castellano, yo simplemente me dedico a escuchar lo que dice en inglés. Tenemos otro video sobre cómo reprogramar tu mente, también totalmente en inglés, subtitulado a castellano, pero yo me dedico a escuchar lo que dice en inglés. Acá tenemos el segundo material en castellano, en este caso un texto de Deepak Chopra sobre desapegarse de lo que uno quiere y se va a manifestar. Muy interesante que estoy escuchando. Acá tenemos un informe de la Harvard Business Review, básicamente qué es lo que solamente el CEO de una empresa puede hacer, que estuve leyendo sobre un CEO de la empresa Procter & Gamble, muy interesante. Acá tengo el primer material en coreano, está totalmente en coreano, como podés ver, incluso todo está escrito en coreano, sobre la vida de una artista muy famosa allá de Corea. Acá tenemos el tercer material en español, o sea, voy a calcular la cantidad de materiales que yo tengo abierto en inglés y los materiales que tengo en español, que son mínimos.
Muy interesante este sitio, la estrategia de la seducción, la estrategia de la seducción del psicólogo colombiano Álvaro Bonilla, muy interesante. Acá tengo otro mentor que él también habla sobre los 5 pasos para tener éxito, Brandon, muy, muy, muy interesante. Y después acá tengo otro episodio que es Los consejos de la gente más exitosa del mundo, totalmente en inglés, que si este si lo encontraste lo recomiendo porque acá vos les podés poner el subtitulado y está correctamente subtitulado al inglés y vos podés aprender no solo los consejos de gente muy exitosa, sino aprender inglés al mismo tiempo, si tenés alguna duda. Acá tengo abierto el sitio de edx.org, donde estoy tomando unas clases en una universidad de la India. Clases de contabilidad. Y bueno, a partir de ahí ya empiezan todas las series y los doramas que yo miro, japoneses, coreanos, chinos y todo ese tipo de cosas que yo me gusta mirar, ¿no es cierto? Pero básicamente esto es para que vos veas cómo realmente se puede integrar el idioma al día a día. Y básicamente no tenés que estar preocupándote por cuántas horas al día estudias inglés, sino que con muy pocos textos o videos que vos mires y que practiques un poco tu inglés escuchando o hablando o lo que sea, también puedes entrar en sitios sociales y conectarte con gente de otros países y hablar con ellos. También podría ser, yo no lo tengo acá abierto, pero también lo podrías hacer. Básicamente con que vos no pienses todo el día cuánto tiempo tenés que estudiar inglés, sino que integres el inglés a tu vida. Vas a ver que tenés grandes resultados y que puedes entender muchas cosas, cosas que pueden ser importantes para vos, ¿no es cierto? Totalmente en inglés. Es por eso que aprender inglés así se te hace más fácil, porque no estás obsesionado por estudiar inglés o sobre a qué hora te tenés que poner a estudiar inglés. Lo ves como una cosa natural, lo ves todo el tiempo y lo escuchás todo el tiempo. Espero que este video te haya sido de ayuda y si es así, compartilo con alguien más. Será un gusto verte de nuevo. Hasta luego.